¿Escuchar? Es que hoy la sesión del cuento está dedicada a los pájaros. Hoy veréis, estabais ya aquí sentados, yo he pasado por ahí, detrás, en medio, saludando a unos, a otros. Y esto es un poco raro para empezar a contar cuentos. Así que voy a hacer una presentación oficial, una presentación de espectáculo, ¿vale? Yo me voy a poner aquí al ladito. Así, voy a hacer como que todavía no me he presentado. Voy a aparecer, me voy a colocar aquí, voy a decir buenas tardes. Y quien quiera, no es obligatorio, aplaude como si todavía no me hubiese presentado, ¿de acuerdo? Vale. ¿Sí? ¿Os parece bien? Sí, gracias. Venga, pues yo me coloco aquí. Pero no me miréis, que me da vergüenza. Miráis aquí a estas piezas que, aunque estén en el patio, no están dentro del museo, son piezas del museo, ¿eh? Son bien. Yo las llamo galletas. No es el nombre oficial. No, ¿cómo se llamaba? Tambores, los tambores de las columnas que hay aquí. Después su nombre es tambor, pero yo lo llamo galleta. A mí no sé por qué, pero me apetece más llamarlo galleta. Yo lo llamo papá. Mira, por ahí también cada uno puede elegir el nombre. Ahora, si viene al museo y quiere, dice, quiero ver las galletas. Galleta, a ver, ¿quién es el museo de galletas? Que sí, hombre, las galletas estas, los tambores. Bueno, pues mirad ahí a los tambores, ¿vale? Vale. Vale. Hay una cosa que se me olvidaba, perdón. Es que, a ver, estoy lejos de casa. Estoy bastante. Yo vengo desde Alcalá de Guadaira, Sevilla. Y a veces cuando cuento cuentos allí cerquita de Sevilla, pues viene mi hermana, mi sobrina, mi madre, hoy tengo amigas. Y así cuando hay gente muy conocida, cuando la gente está aplaudiendo al comienzo, pues escucha, no sé por qué, ¡guapo, guapo, guapo! Hoy no ha venido la familia, han venido amigos, pero la familia no ha venido. Así que cuando esté aquí diga buenas tardes, si mientras estáis aplaudiendo alguien me quiere hacer sentir como si estuviera en familia y quiere gritar guapo, guapo, a mí me sienta bien, ¿eh? Yo lo agradezco, ¿vale? Venga, pues yo me coloco aquí, ¿vale? Pero no me miréis, que yo soy muy tímido, de verdad. Miráis ahí a los tambores, ¿vale? Vale, va. ¿Preparada? ¿Preparados? Sí. Hay otra cosa que se me olvidaba. Sí, es que en mi casa me dicen milindri. ¿Llamáis aquí milindri a los milindri? Sí, mira, por aquí dicen que sí. Tú sí, tú ya, ¿a ti te dicen milindri o tú lo llamas? Ah, tú lo llamas milindri, ¿no? Bueno, milindri es esto precisamente. Pues que me gustan las cosas de una manera y pido por favor, no es obligatorio, ¿eh? Cuando esté aquí haya dicho buenas tardes, esté aplaudiendo, esté gritando guapo, 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 no es obligatorio, ¿eh? Si además os queréis levantar, venir aquí y darme un abrazo, todavía no, eso no. Los abrazos todavía hay que mantenerlos así en la distancia, esperemos al final, los hacemos así los codos, ¿vale? Y los abrazos los dejamos para otro momento, ¿de acuerdo? Gracias. Venga, salgo del escenario. Pero no me miréis, miráis aquí a los tambores, por si. ¿Va? Va, ¿eh? Va. Voy saliendo, todavía no se aplaude. Me coloco en el centro, todavía no se aplaude. Sonrío al público. ¿Se nota? No, espérate, voy a sonreír más. Sonríe al público. ¿Preparados? Buenas tardes. Recibimiento tan inesperado, de verdad, qué sorpresa. Bueno, pues estoy aquí para contar los pájaros del museo. Tres historias que espero que disfrutéis. Tengo permiso, porque me lo han dicho, para, si no me acerco demasiado a vosotros y más o menos me mantengo aquí, y para poder narrar con más tranquilidad, me han dado permiso para quitarme la mascarilla. Pero a pesar de que tengo el permiso, yo os pregunto, ¿alguien no estaría cómoda si yo me quito la mascarilla? Ay, la mascarilla.
¿Me dan ustedes el permiso para quitármela si no sobrepaso? Yo sí. Tú sí, por aquí, yo por ahí el fondo, sí. Por ahí el fondo que sí. Ya. Perfecto, pues muchísimas gracias porque, contar cuentos con una mascarilla es complicado. Ya no. Ay. Tengo la misma cara de ayer, ¿verdad? Detrás de la mascarilla. Pues sí. Rosita, Rosita. Bueno, pues. En la nariz un poquito de puntito. ¿Qué le pasa? Sí, esto es por el sol y además yo tengo psoriasis, así en la cara. Hay quien tiene pecas, hay quien tiene lunares, yo tengo psoriasis y cuando me da el sol y con la mascarilla pues se pone así coloradita. Pero es algo que viene conmigo de fábrica. Bueno, pues vamos con la primera historia, ¿os parece? Sí. ¿Sí? ¿Os apetece? Sí. Es la historia de un rey que tenía 3 hijos. Y además, una de las posesiones más valiosas que tenía el rey en su castillo era un manzano. ¿Sabéis lo que da un manzano? Manzana. Manzana. Pero las manzanas eran unas manzanas muy, muy, muy especiales. ¿Por qué no eran manzanas de manzana? ¿Habéis visto alguna vez una manzana que no sea de manzana? No. ¿No? Yo sí. ¿Sí? ¿Dónde? La manzana más roja son de extraña. Porque hay miles de manzanas que no son las manzanas rojas que no tienen rojo. Pues esta no era roja, fíjate. Amarilla. Era ¿Hay, una... ¿Hay alguna un momentito, un momentito dorada? Que quiero escucharla a ella, que quiero escucharla a ella. Una manzana. ¿A ti te gustan coloradas o de las amarillas? ¿Cuál quieres tú, Elena? La roja. A ella le gustan las rojas. Pues estas no eran rojas, eran amarillas. Pero sí, también las había, pues tampoco eran verdes. Eran doradas. Porque no eran manzanas de manzana. Eran manzanas. Doradas. De oro. Manzanas de oro maciza, un oro, claro, el rey estaba encantado, un manzano que tenía allí en el castillo cargado de manzanas de oro, el rey estaba encantado, tan encantado estaba que todos los días, el mismísimo rey se iba junto al manzano a contar las manzanas. Todas, no le faltaba ni una. A la mañana siguiente, el rey iba al donde el manzano y... Toda, no le faltaba ninguna. A la mañana siguiente, el rey iba. ¿Habéis contado las manzanas? Una faltaba. Una faltaba. ¿Y tú cómo lo sabes? Una manzana amarilla, una manzana de oro. El rey se preocupó mucho. ¡Qué falta una manzana! ¡Hijos míos! Y aparecieron los príncipes. ¿Qué pasa, padre? ¿Qué pasa, padre? ¡Que falta una manzana! ¿Cómo es posible, padre? Una manzana. No, hombre, con lo vigilado que está el castillo, con lo vigilado que está el manzano. ¿Cómo va a faltar una manzana? Que sí, mira. ¡Falta una manzana! Dijo el mayor de los príncipes. No se preocupe, padre, que esta noche me voy a quedar yo despierto a vigilar, a ver quién viene a robar las manzanas de oro de nuestro manzano. Porque como para no vigilarlo. ¿Vigilaría un manzano de manzanas de oro o no? Claro que sí. Pues nada, se fueron a dormir y el mayor de los tres príncipes se quedó allí junto al manzano. Sí, sí, sí. Sin pestañear. Sin pestañear. Y fueron pasando las horas y ya de madrugada el mayor de los tres príncipes. Cuando salió el sol por la mañana, el rey bajó y empezó. ¡Ay! ¡Que no falta una! ¡Faltan dos! ¿Qué faltan? ¿Y tú cómo sabes que faltaban dos? Porque. ¿No sospechoso? Porque después de una banda. Después de una banda, ¿verdad? Y después va a tocar tres, después cuatro, después cinco. Vale. O sea que ustedes ya veis por dónde va el cuento, ¿no? Pues atento y atenta. Atento y atenta porque lo mismo os sorprende. ¿Qué no han robado otra manzana? ¿Qué faltan? Dos manzanas de oro. Padre, dijo el mediano.
No se preocupe, que yo sí que voy a estar toda la noche dormido. Pero no, dormido no. Hijo mío, no, no quiero que duerma. Eso, padre, que voy a estar toda la noche de fiesta. Que no, hijo mío, no, que de fiesta no quiero que esté, que lo que quiero que esté es despierto para que no... Ah, eso, padre, sí, eso, despierto. Sí, sí, que no, no voy a dormir, no voy a ir de fiesta, ¿eh? Que yo esta noche despierto, dijo el segundo de los príncipes. Se fueron a dormir y el mediano de los príncipes allí estaba junto al manzano. Sin pestañeo. De vez en cuando. Hasta que llegó un momento que lo droga. Déjame que lo cuente yo. A la mañana siguiente faltaban. ¡Tres manzanas! Tenía razón. Tres manzanas faltaban en el reino. ¡Ah, pero cómo es posible! ¡Qué contado! ¡Ahí faltan tres manzanas, tres más! ¡Padre! Dijo el más pequeño. No se preocupe, que yo voy a vigilar esta noche y no me voy a quedar dormido, ni me voy a ir de fiesta. Yo voy a vigilar el manzano. Sí, 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 yo me lo voy. Véale usted cuidado. Y cuando se fueron a dormir, el más pequeño se quedó allí junto al manzano. Haciéndose. Dormido. Me lo he visto, ¿eh? Hasta que una de las veces que se estaba haciendo dormido, escuchó un revoloteo. Apareció un pájaro que agarró una de las manzanas y estaba tirando de la manzana, del manzano, para llevársela. Cuando el menor de los tres hijos, que no estaba dormido, que estaba haciéndoselo, agarró una flecha, la preparó en el arco y justo cuando el pájaro estaba a punto de arrancar la manzana y llevársela, le tiró una flecha. Pero el pájaro, listo y rápido, agarrando fuertemente la manzana, alzó el vuelo y se escapó. La flecha, la saeta, le pasó rozando tan cerquita que una pluma de aquel pájaro se cayó al suelo. El joven príncipe cogió la pluma y llamó al rey. ¡Padre, hermanos, callase quien roba las manzanas de oro! ¡Es un pájaro! ¡Cuatro manzanas ya se ha llevado! ¡Mira, y aquí tengo la prueba! Lo miraron con atención y era una pluma dorada. Tan dorada aquella pluma, que era de oro. ¡Y el pájaro era de oro! ¡Un pájaro de oro! ¡Un pájaro de oro! Dijo el rey. Pues hijo mío, tenemos que ir por las manzanas y por el pájaro. Por las manzanas y por el pájaro. Que ya que hay por ahí suelto un pájaro de oro, eso lo quiero yo. Claro, vamos. Hombre. Así que dijo el mayor de los príncipes, padre, yo iré en busca del pájaro de oro y las manzanas. Entonces se preparó un zurrón, un algo de comida, algo de beber y emprendió el camino. Por el camino se encontró con una raposa. ¿Sabéis lo que es una raposa? No, ni idea. ¿Sabéis lo que es un zorro? Un zorro, sí, por la raposa es el zorro, os lo cuento. Cada vez que escuchéis un cuento donde aparezca una raposa, ya sabéis, un zorro. Con las manzanas de oro. Continúa tu camino y cuando llegues a un pueblo verás dos posadas. Una muy rica y otra muy pobre.
no se te ocurra pasar la noche en la posada rica. Hospédate en la noche y así conseguirás lo que deseas. Bueno, pues el muchacho siguió para adelante su viaje y llegó al pueblo. Y entrando en el pueblo, justo enfrente una de otra, dos posadas. Una muy, muy, muy rica y otra muy pobre. Y dijo el mayor de los príncipes: ¡qué mala planta tiene la posada pobre! Y qué buena pinta la posada rica. Yo, un príncipe, ¿cómo me voy a hospedar en este sitio que seguro que está sucio? ¿Sabéis lo que hizo el príncipe? Entró en la rica. Entró en la rica. ¿Y dónde se tenía que quedar? En la pobre. ¿Y dónde se quedó? En la rica. ¿Y la raposa qué le dijo? En la pobre. En la pobre. Pues nada, pasó la noche en la posada rica y a la mañana siguiente, cuando se despertó, allí estaba la raposa diciendo: no me has hecho caso, pues a partir de a este momento no encontrarás ni al pájaro, ni a las manzanas. Oye, y en el castillo allí estaba el rey con el príncipe mediano, con el príncipe joven, esperando, y que no viene, y que no viene, que le habrá pasado, ¿dónde estará nuestro hermano mayor? No, no se preocupe, padre, dijo él. El mediano, que yo voy a ir a buscar a mi hermano mayor y me voy a traer al pájaro y me voy a traer a las manzanas, me voy a traer todo, se fue a la cocina, metió un poco de pan, queso, agua en un zurro y emprendió el camino. ¿Y sabéis con quién se encontró por el camino? Con la gallina. ¿Con? Con la raposa. Con la raposa. Dijo la raposa: pues ahí voy en busca de un pájaro. Y también de mi hermano, que anda por ahí perdido, que no sabemos por dónde está. Pues continúa, dijo la raposa, llegarás a un pueblo donde verás dos posadas, una y otra. No te quedes en la rica, quédate en la pobre. Cuídate bien de hacerme caso, dijo la raposa. Sí, no te preocupes. Siguió adelante, llegó al pueblo y allí estaban las dos posadas, la rica y la pobre. ¿En cuál creéis que se quedó? En la rica. En la rica. Tampoco hizo caso a la raposa. A la mañana siguiente, allí estaba la raposa esperando. ¿Yo qué te dije? Que fue la raposa. ¿Y dónde te has quedado? En la rica. ¿Y yo qué te dije? ¿Y te has quedado? ¿Y yo qué te dije? En la pobre. ¡Ya! Hijo el mediano de los príncipes. Ya sé que tenía tan buena pinta, porque sepa que no vas a encontrar ni al pájaro, ni a la manzana, ni a tu hermano. Y no regresó. Y allí estaban en el castillo el rey, el pequeño príncipe y el rey, el pequeño. Que no viene. No se preocupe, padre, que iré yo por el pájaro, las manzanas y por mis hermanos. Preparó algo de comer, emprendió el camino y se encontró. A la raposa. Fue la raposa. Y la raposa le dijo: ¿dónde vas? Pues ahí voy a buscar un pájaro de oro y unas manzanas y a mis hermanos, que a saber por dónde. Pues sigue, que encontrarás en el pueblo dos posadas, una y otra. No hagas como tus hermanos y quédate en la pobre. No te vayas a quedar en la rica. Escucha bien lo que te digo, quédate en la pobre y no te quedes en la rica. Vale. Eso haré. Y siguió su camino, llegó al pueblo y estaban las dos posadas, la rica y la pobre. Y dijo: oh, qué buena pinta tiene la posada rica hoy. Y qué bien huele a comida recién hecha. Pero es que la raposa me ha dicho que me quede en la pobre. Pero es que la rica tiene una pinta. ¿Qué hago? ¿Dónde me quedo? En la pobre. ¿Seguro? Sí, porque si no lo encuentro no sigue adelante. Se quedó en la pobre, por fin. Por fin se quedó en la posada pobre. Y a la mañana siguiente, la raposa estaba allí, esperándolo. Tú has hecho caso. Tú vas a conseguir el pájaro y las manzanas. Por fin, dijo el príncipe. ¿Las tienes tú, raposa? No, que va. Esto no se acaba todavía. No, mira. Súbete, que te voy a llevar hasta un palacio. Cuando llegues a ese palacio, vas a ver que están todos los soldados, todos están completamente dormidos. Cuando llegues, entrarás tú solo, yo no puedo acompañarte. Entra, y en una de sus estancias está el pájaro con las manzanas. Pero, cuidado, porque junto al pájaro hay una jaula de madera y una jaula de bronce. ¿Qué bronce? Un metal,
un metal precioso, no tan precioso como la plata y el oro, pero se considera que tiene un valor importante, ¿vale? De todas formas, aquí en el museo hay piezas de bronce que podéis ir visto. Ah, mira, esto es de bronce. Lo pone ahí para que veas cómo es el bronce. Bueno, pues le dijo eso a la raposa. Dijo, entra allí y cuidado. Está la jaula de madera y la jaula de bronce. Guarda el pájaro. Guarda el pájaro en la de madera, que no se te ocurra meterla en la de bronce. Vale, dijo el joven príncipe. Pues se montó en la raposa y allá que se fueron los dos, montaron hasta que llegaron a un castillo enorme, y estaban allí todos los soldados. El joven príncipe entró con mucho cuidado y empezó a buscar por todas las estancias, por todas las habitaciones, hasta que en una de ellas estaba el pájaro de oro. Y junto al pájaro, las manzanas. Y junto al pájaro y las manzanas, La jaula, una de madera y otra de bronce. Y cuando el muchacho dijo, ¡uy, qué pájaro! ¡Uy, las manzanas! A ver, tengo que meter al pájaro en la de madera. ¡Uy, pero es que el pájaro, un pájaro de oro, en una jaula de madera, creo que está mejor en una jaula de bronce! ¿En la de madera? ¿En la de madera? ¡Sí! Pero es que estaría mejor en una de bronce. Vale, muy bien por aquí, pero ahí al fondo, ¿qué decís? ¿Madera o bronce? ¡Madera! ¿Madera o bronce? ¡Madera! ¿Madera o bronce? ¡Madera! Pues la metió en la de bronce. ¡Madera! La metió en la de bronce. Cogió el pájaro de oro, lo metió en la jaula de bronce y de repente empezó a gritar el pájaro de una manera que todos los soldados se despertaron, entraron en el castillo, agarraron al príncipe y lo condenaron. ¡Lo mataron! ¡No! ¡Fastidio de cuento, no! ¿Después de todo lo que llevamos? ¡No! ¡Dije al final que se van a dar de madera y ya! Le dijeron, chico, te perdonamos la vida si rescatas al pájaro hermano de este que está en otro castillo un poquito más lejos. Y dijo el muchacho, bueno, venga, vale. Me arriesgo. Salió del palacio y ¿sabéis quién estaba allí esperando? La raposa. Mira que te advertí, ¿eh? Mira que te lo dije. En la de bronce no. En la de... madera. En la de bronce no. En la de... madera. A ver, tira una de... ¡anda! Pero te voy a volver a ayudar, dijo la raposa. Anda, súbete que te voy a llevar al otro castillo. Y allá que se subió... salieron corriendo la raposa y el príncipe, hasta que llegaron a otro castillo. Allí en el castillo estaban todos los soldados dormidos. Y le dijo la raposa, entra, que allí está el pájaro hermano, que es un poquito más grande. Verás dos jaulas, una de madera y otra de plata. La siguiente es la de oro. ¿Dónde vas a meter al pájaro? No la metas en la de plata, mételo en la de madera. ¿Se escucha? Sí, allá que cuentan con mucho cuidadito para que los soldados no se despertasen. Cuando llegó a la habitación, allí estaba un pájaro más grande que el pequeño pájaro de oro. Junto al pájaro, las jaulas, una de madera y otra plata. De plata. Y dijo el muchacho, ¡qué bonita es la jaula de plata! ¡Preciosa! ¡Qué maravilla de jaula! ¡Qué mal se va a ver un pájaro mediano de oro en una jaula de madera! Yo creo que es mejor la de plata, ¿no? ¡No! ¿Es la de plata, no? ¡No! Es que es una de madera... Pero es que la raposa la había dicho... En la de madera. Oye, pues ahí estuvo pensándolo y dijo, bueno, venga, vale, ya, que si no esto se va a hacer demasiado largo. Y cogió el pájaro mediano de oro y lo metió en la jaula... ¡De plata! Se despertaron con el grito que pegó aquel pájaro, los soldados lo atraparon y dijeron, te vamos a condenar...
a muerte. ¿Quién mata al rabo? Con lo que llevamos ya de puesto y así estamos todavía. Dijo el príncipe, no hombre por Dios, no hombre por Dios, que todavía tengo que rescatar a la manzana, a mis hermanos. Está bien, le dijeron. Si quieres salvar la vida, tienes que ir al siguiente castillo donde vive el hermano mayor de los pájaros de oro, el más grande de los pájaros. Si consigues liberarlo, te damos al pájaro mediano, te damos al pájaro pequeño, te damos la manzana, te vas a tu casa. Y dijo, pues bueno, pues voy a probar suerte. Salió del castillo y ahí estaba la raposa. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es que te mereces que no te ayude. Pero te voy a ayudar, dijo la raposa. Venga, anda, sube que te llevo al otro castillo. Se subió el príncipe y la raposa y vio allá que se fueron hacia el siguiente castillo. Todos los soldados dormidos. Y la raposa le dijo, bueno, ya sabe cómo va, ¿no? ¿O hace falta que te lo explique? No. Tú entra, busca la habitación. ¡Mayor pajarraco! Con dos jaulas, una de madera y otra de oro. ¿En dónde la vas a meter? En la de madera. ¿En cuál? En la de madera. ¿Seguro? Sí. ¿No la metas en la de oro? No. En la de oro no, en la de madera, le dijo la raposa. Dijo, que sí. Y allá fue el príncipe cruzando por los pasillos del castillo, todos los soldados allí dormidos. Entró en una habitación y allí había un pajarraco de oro enorme, gigantesco. Y al lado jaula, una de... y otra... Y dijo, muchacho, ¡qué preciosidad de jaula de oro! Un pájaro de oro en una jaula de oro, ¡qué maravilla! ¿Se habrá visto jamás algo tan maravilloso? Pero entonces se acordó de algo. Pero es que tengo que meterlo en la jaula de... madera. Pero es que me gusta más la de... oro. Pero es que tengo que meterlo en la de... madera. Y dijo, bueno, venga, va, ya está, vale. Porque si no, esto va a ser ya una aventura que ya dura demasiado. Pues cogió al pajarraco y lo metió en la jaula de... madera. ¡En la de oro! ¡No! ¡Mira! ¡El pájaro de un grito! Se despertaron todos, lo atraparon. ¡Te condenamos a muerte! A no ser que rescates a la princesa. Si rescatas a la princesa, te viene, te la trae y te damos al pajarraco. Con el pajarraco vas al pájaro mediano. Con el pájaro mediano... Mira, la princesa, aquí se la tiene. Aquí la tiene, a las dos raptadas. Al pájaro chiquitito y a las manzanas de oro. Déjala que todavía no la hemos... Guárdala así fuerte, que todavía no la hemos rescatado. ¡Corre, ve! Y así estaba la raposa. ¿Otra vez? ¿Otra vez? A ver si me hace caso. A ver si me hace... Anda, súbete. Y la raposa con el príncipe. Otra vez a otro castillo donde estaba la princesa encantada. Estaba allí atrapada. Todos los soldados dormidos. Entra. Coge a la princesa, pero por lo que más quiera, que la princesa no se despida de nadie. Que no se despida de nadie, porque si no se rompe el hechizo y lo vas a lamentar. Sí, dijo el príncipe, venga, va, entra. Llega, aquí está la princesa. Princesa, que nos vamos. Venga, ahí. Así sin mano vamos ahí. Sí, venga, que tenemos que ir por el pajarraco de grande, por el pajarraco con mediano, por el pajarito por la manzana. Venga, vete. Oh, espérate, que me despida de mis doncellas, que me han estado cuidando, que les tengo mucho cariño. No. No te puedes despedir de nadie, no te puedes despedir. Venga, hombre, es que les tengo mucho cariño, que van a decir, vaya princesa, que esa vida se ha despedido. No te puedes despedir. Venga, vámonos. Y cuando ya estaba saliendo del castillo, la princesa dijo... Se despertó todo el mundo, cogió el rey de aquel castillo, que lo cojan al príncipe, condenado a muerte. No, hombre, no. Ahora que he llegado hasta aquí, que ya está la princesa, que me están esperando para el pajarraco grande, para el pajarraco mediano, para el pájaro de oro, para las manzanas. No, hombre, déjame marchar. Dijo el rey, bueno, está bien, te dejo marchar si en una noche, destruyes la montaña que hay junto al castillo. En una noche. Si en una noche no la destruyes... Dijo, bueno, era, vale, pues hay que probar. Así que cogió un pico y se puso a picar.
allí la montaña, y picaba, y picaba la montaña, y picaba la montaña, iban pasando las horas, ya estaba asomando el solecito por lo alto, y tenía un agujerillo de nada, había hecho, un agujerillo de nada, ay, ay, que no voy a poder quitar la montaña en una noche. ¿Sabéis quién apareció a ayudarle? Una zapata. La raposa. La raposa dijo, chico, ya, de aquí no pasa, ¿eh? Yo ya no te voy a ayudar más, ¿eh? Ya, esta es la última, de verdad, que yo te ayudo, dijo la raposa. Anda, échate a dormir. Y el muchacho se echó a dormir y lo que quedaba hasta que el sol se levantó, la raposa quitó aquella montaña. El rey estaba muy contento. ¡Ah, estupendo! ¡Me has quitado la montaña! ¡Pues llévate la princesa! Y allá que el príncipe se montó en la raposa con la princesa y allá que iban los dos, hasta el siguiente castillo donde estaba el pajarraco. Cuando vieron a la princesa, llévate al pajarraco, y allá que iba, montado en la raposa, el príncipe, la princesa y el pajarraco. Y la raposa decía, vaya la que me ha caído. Vaya la que me ha caído en este cuento. Siguió para adelante, llegó hasta el otro castillo donde estaba el pájaro mediano. Y allí lo montaron, iba la raposa con el príncipe, la princesa, el pajarraco grande, el pajarraco mediano, y llegaron al siguiente castillo donde estaba el pajarito chico. Y allí llegaron cuando vieron al pájaro mediano y al pájaro grande, y dijeron, pues toma el pájaro chico. Y cogieron con el pájaro chico, el pájaro mediano, el pájaro grande, la princesa, el príncipe y la raposa, todo encima. Y salieron. Y por fin ya cogieron las manzanas de oro. Y muy contento, dijo el hermano, ya pues ya puedo regresar al castillo. Se encontró con sus hermanos y dijo, venga, vámonos. Y dijo la raposa, no, ya más gente no monto. A más gente ya no monto. Ya si queréis, os vais andandito. Oye, y el príncipe muy agradecido le dijo a la raposa, oye raposa, de verdad, no he merecido tanta ayuda como me has dado. Pídeme lo que tú quieras. Y dijo la raposa, ay, pues si puedo pedir lo que quiera, por favor, córtame la cabeza, quítame el pellejo y párteme las patas. ¿Qué? ¿Pero cómo voy a hacerte yo eso? No. ¿Cómo te... Después de lo que me has ayudado, yo no te voy a hacer daño. Bueno, pues te voy a dar un consejo, dirá la cosa. En el camino de vuelta, que no se te ocurra sentarte a la boca de un pozo. Es lo único que te digo. Dijo, bueno, vale. Pues allá que iba el príncipe, la princesa, con las manzanas de oro, los dos hermanos, los pájaros de oro, todos iban en caminito. Y se sentaron un día a descansar. ¿Y dónde se sentó el príncipe? En la boca del pozo. Y llegaron los hermanos, el mediano y el mayor, que ya tenían las manzanas de oro y los pájaros de oro, y pasaron por donde estaba sentado en la boca del pozo y lo empujaron. ¡Oh! ¿Por qué lo empujaron? Y se cayó al pozo. El hermano mediano y el hermano mayor cogieron a los pájaros de oro, cogieron a la manzana, cogieron a la princesa y llegaron al castillo. ¡Padre! Aquí están las manzanas del manzano, de oro, los pájaros y una princesa. ¡Míralo! ¡Qué bien, vamos! ¿Y el hermano dónde está? Pues el hermano no sabemos de él, no sé lo que habrá pasado. ¡Ay, por Dios! Bueno, a ver si regresa algún día, a ver si... Venga, vamos a organizar la fiesta. Venga, se van a casar con la princesa. Sí, venga, va. ¿Sabéis quién pasó por el pozo? La raposa. La raposa. Que miró para adentro la raposa y dijo... ¡Vamos a ver! Pues no te digas que no te sentaras. La última vez ya que te ayudo, ¿eh? La última vez que ya te ayudo, dijo la raposa. Se puso la raposa así del filo, metió la cola... Y el príncipe se pudo agarrar y salir del pozo. Y al salir, se montó en la raposa. Regresaron al castillo y allí estaban organizándose ya las fiestas, la boda del príncipe mayor con la princesa. Y apareció el joven príncipe y dijo: ¡Un momento! ¡Que esto no puede seguir así! ¡Soy yo el que ha conseguido! Y la raposa, que dio buena fe de todo lo que había sucedido, y la princesa, que reconoció al joven príncipe, hizo que el rey castigase al mediano y al mayor y el príncipe se casase con la princesa. Y para celebrarlo, cogieron a la raposa, le cortaron la cabeza, le quitaron la piel y le partieron las patas. Al hacerle eso a la raposa, se rompió el hechizo y apareció un príncipe, el hermano de la princesa,
que por fin recuperó su forma humana y pudo disfrutar de aquellas riquezas y de aquellas fiestas. Y colorín colorado, que parecía que nunca llegaría, este cuento se ha acabado. Muchas gracias.